días que la H suena. 2000. Bueno, la semana de entrenamiento, salvo el tema de las gripes y demás, que con un grupo reducido como el nuestro complica un poco la semana en el tema de realizar la sesión en un contexto normal de 5 contra 5, pero el grupo está trabajando bien. Desde hace ya semanas lo vengo repitiendo, estamos en una buena dinámica, la gente está creyendo en lo que estamos haciendo y bueno, pues el primer objetivo que teníamos era mejorar, durante la semana lo estamos haciendo, así que ahora lo que queda es llegar el fin de semana, competir lo mejor posible, intentar mejorar el partido anterior contra la línea, que en los últimos 5 minutos pues no fuimos capaces de sostener el partido, y nos vamos a enfrentar contra un equipo que puede ser lo más parecido a lo que somos nosotros, ¿no? Un equipo joven como es el Betis, con talento, que ya en el partido de ida nos creó bastantes problemas, sobre todo con su tiro de tres, y es algo que venimos trabajando durante toda la semana. Sí, bueno, cuando el equipo empezó a jugar mal, él estaba en pista, así que no fue porque le tuviéramos que cambiar. Sí es cierto que su número de minutos fue reducido, normalmente está en torno a 34, pues le bajamos 10 y jugó 25, que ya de por sí es una cantidad bastante elevada, pero bueno, él dio lo que tenía, yo estoy contento con lo que hizo, no fue su mejor partido, pero también le sirve para crecer, ¿no? Superar la adversidad, que ahora mismo es bastante evidente que cuando uno juega dos partidos en menos de, no digo 24 horas, sino dormir tres, como durmió el otro día, pues hombre, es evidente que su rendimiento no va a ser el mejor. Pero es lo que le toca hacer, su compromiso con el equipo es alto, no se queja, viene, compite, lo hace mejor o peor, pues entra dentro de lo normal. Así que en este partido va a tener el mismo cansancio, no va a viajar, pero va a jugar con el LEP el viernes, el sábado va a venir a la sesión de entrenamiento con el EVA, aunque no la realice, entonces día libre no va a tener, eso a nivel mental también afecta, pero son las condiciones que tiene y seguramente cuando haga este proceso que está haciendo, pues el año que viene será un mejor jugador, seguro, vamos, no tengo ninguna duda. De victorias y derrotas, pero nunca de vencidos. Suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere baloncesto. Verde y negros, unidos son Cáceres. 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 Todo un equipo donde hace brillar. Cáceres.